i a totes. Us volem donar la benvinguda i les gràcies per connectar-vos a aquesta sessió clínica organitzada per l'Observatori d'Experiència de Pacient. En la sessió clínica d'avui ens presentaran els resultats de la fase 1 del projecte pilot per la inclusió de la veu del pacient en comitès regionals d'avaluació de medicaments d'Espanya, en la que s'han entrevistat a persones claus amb experiència en l'avaluació de medicaments i participació ciutadana sobre els elements fonamentals que han permès la inclusió de pacients en l'avaluació de medicaments de Catalunya. Aquests aprenentatges serviran per elaborar en la fase 2 una guia de recomanacions per desenvolupar un pla d'incorporació de pacients en els comitès d'avaluació d'altres comunitats autònomes. I, bueno, voy a dar paso a la senyora Isabel de la Paz, Associate Director, Global Market Access de Alira Health. Muy bien. Pues muy buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero agradecer el tiempo y el interés de todas las personas que nos estáis acompañando esta tarde, hoy en directo, y así como todas aquellas personas que estáis viendo esta sesión en diferido. En segundo lugar, quiero agradecer también a los organizadores del Observatorio de Experiencia de los Pacientes por invitarnos a presentar resultados de esta fase 1 del proyecto y al Hospital Clinic por hospedar este espacio. En tercer lugar, pero no último lugar, quiero agradecer a todos los participantes que nos han aportado su experiencia para este estudio, que hoy nos acompañan: Cristina Montaner, Lisenda de la Torre, Paco García Barrios, Raúl Serra y María Antonia Mangues, que os presentaré a continuación. Muchos no necesitan presentación y que podréis escuchar de primera mano en unos minutos. También me gustaría poder agradecer a Montse Gasol, Manel Fontanet y Laura Guarga como representantes del programa de armonización farmacoterapéutica de CatSalut y a la Secretaría de Atención Sanitaria y Participación del Departamento de Salud de Cataluña, que hoy representa Raúl Serra, pero también me gustaría agradecer a la señora Carme Bertral por su colaboración. Bueno, como bien ha dicho Jessica, me llamo Isabel de la Paz, soy directora asociada en Alira Health. Alira Health es una compañía proveedora de servicios de consultoría para empresas e instituciones del sector salud que tiene como misión humanizar la atención sanitaria. No solo trabajando para los pacientes, sino para trabajar con los pacientes y en el lugar de los pacientes. Es decir, utilizando la empatía como principal motor. ¿Por qué? Porque todos somos o algún día seremos pacientes. Y esta es la perspectiva con la que nosotros nos gusta aproximar a nuestro día a día. Bien, en este proyecto ha sido diseñado por Chus Castillo, que está presente aquí en la sesión, que es el partner de Alira Health para Iberia. Lo hemos ejecutado en colaboración con nuestro equipo de consultores, que también están aquí presentes, y en colaboración con nuestro equipo de Patient Engagement, el cual está liderado por Anabel de María. En esta aventura no estamos solos. Este proyecto está co-sponsorizado por CSL Vifor, compañía farmacéutica a la que hoy representa Marta Valls, a la que cedo la palabra para que nos explique por qué CSL Vifor ha decidido apostar por este proyecto. Marta. Sí, buenas tardes a todos. También daros la bienvenida y las gracias. Somos CSL Vifor, una empresa biotecnológica que nos estamos dedicando pues, a terapias innovadoras en enfermedades crónicas, severas y también raras, pero aparte de esto también colaboramos en proyectos innovadores y de valor y en este caso en poner al paciente en el centro, que se dice mucho, pero también cuesta mucho hacerlo y con esto esperamos poder compartir y apoyar este proyecto para compartir unas buenas prácticas y que se puedan por lo menos recoger y aprender para intentar impulsarlos en otras comunidades autónomas. Muchas gracias. Muy bien, pues empezamos con lo que es la propia presentación del proyecto. Vale, voy a compartir la presentación. ¿Podéis verla, correcto? Sí. Muy bien, pues Isa, ¿qué? Disculpa. Estás proyectando la pantalla del moderador, ¿no? Sí. Vale. Deja de compartir y compartimos la otra, sí. Claro, es que se me ha cambiado de lado al poner el compartir. Vale.
Perdonad. Ahora sí, ¿no? Sí. Vale. Sí. Pues esta sesión la dividiremos en cuatro bloques principales. En primer lugar, presentaros a los participantes del proyecto, que son las personas que hoy nos acompañan y que compartirán su experiencia con todos nosotros. En segundo lugar, daros unas pinceladas de dónde viene este proyecto, cuál es su justificación, los objetivos y qué metodología hemos empleado a grandes rasgos. A continuación, presentaré los resultados de esta fase 1 y finalmente abriremos un espacio de preguntas y respuestas. ¿Vale? Como los tiempos son ajustados, os pediré que vayáis anotando las preguntas que tengáis de los diferentes aspectos que vayamos comentando. Como bien decía María Antonia, el que quiera compartir alguna de las preguntas en el chat para que luego no se le olvide, pues durante este espacio lo revisaremos, ¿vale? Entonces, bueno, empiezo presentando a los verdaderos protagonistas de la sesión de hoy, que son el señor Raúl Serra, que es coordinador de la Secretaría de Atención Sanitaria y Participación del Departamento de Salud. Cristina Montaner, representante de pacientes implicada en los comités de evaluación y en la Comisión Farmacoterapéutica del SISCAT, que es el Sistema Integral de Salud de Cataluña, en el periodo de 2017 a 2023. Paco García Barrios, también representante de pacientes en los comités de evaluación y en la Comisión Farmacoterapéutica en el mismo periodo. Elisenda de la Torre, que es representante actual en el Comité de Evaluación de Medicamentos de uso Hospitalario. María Antonia Mangues, que es farmacéutica hospital, es jefa de servicio de farmacia del Hospital San Pau de Barcelona y presidenta de la Comisión de Evaluación de Medicamentos de Uso Hospitalario y miembro de la CFT-SISCAT entre el periodo de 2010 a 2020. Y bueno, Marta y yo que ya nos hemos presentado. Bien, ¿de dónde viene este proyecto, no? En el marco de la nueva evaluación europea se generó un proyecto que supongo que muchos conoceréis ya, que es el proyecto de UNETAD 21, en el cual la Comisión Europea comisionó a esta organización para establecer cuáles serían los procedimientos y cuáles serían los materiales, ¿no?, que servirían para implementar esta evaluación conjunta europea. Bien, nosotros empezamos a colaborar con UNETAD 21 y uno de los aspectos que colaboramos era en revisar la participación de los pacientes en esta evaluación europea. Entonces decidimos hacer un estudio para entender bien cuál era el nivel de participación de los pacientes en los diferentes comités de evaluación de las principales agencias europeas. Por aquel entonces Inglaterra todavía estaba dentro de Europa. Y lo que encontramos es que justamente la agencia evaluadora NICE, que es una de las la más famosa de toda Inglaterra, y el programa de armonización farmacoterapéutica de Cataluña, en CatSalut, eran las únicas dos agencias evaluadoras en las cuales los pacientes estaban incluidos en estos comités de evaluación con voz y voto. Esto pues bueno, nos llamó muchísimo la atención, porque además vimos que la participación era totalmente heterogénea entre los diferentes comités, y decidimos hacer un estudio un poco más profundo de qué era lo que pasaba en España. Y encontramos que hay una heterogeneidad brutal entre las diferentes comunidades autónomas en lo que respecta a la participación de los ciudadanos en los comités de evaluación. Entonces, decidimos diseñar este estudio con el objetivo de promover esta participación de los pacientes en los comités de evaluación regionales de medicamentos. ¿Por qué regionales? Porque es aquí donde se toma la decisión de financiación de los fármacos en las diferentes comunidades autónomas. Y con el objetivo también de poder, de alguna manera, ayudar a las comunidades autónomas a poder seguir andando, ¿no?, o ayudarles a tener las herramientas, a facilitar las herramientas para poder promover esta inclusión de la participación de los pacientes en los diferentes comités de evaluación. ¿Cómo estructuramos el proyecto? Hicimos dos fases.
una primera fase que consiste en recopilar la experiencia, ¿no?, de aquella comunidad autónoma que ya tiene implementada la voz y el voto de los pacientes en los comités de evaluación y recoger toda la experiencia para poder identificar cuáles habían sido las principales barreras que se habían encontrado en el camino y los principales facilitadores, ¿vale? Esta primera fase la llevamos a cabo entrevistando a los principales actores de lo que vendría siendo todo el ecosistema, ¿no? Desde los decisores de políticas públicas sanitarias o planificadores, los propios miembros del programa de armonización farmacoterapéutica, los representantes de los pacientes y los profesionales sanitarios. La fase 2 tiene como objetivo promover esta participación, ¿no?, dotar a una nueva comunidad autónoma de estas herramientas que le ayuden a incorporar la voz de paciente en sus comités. Y para esto esta fase 2 se estructura en una primera fase de análisis en la cual revisamos cuál es el proceso en detalle de evaluación en esa determinada comunidad autónoma con el objetivo de elaborar un plan estratégico específico adaptado a la estructura organizacional de esa comunidad autónoma. Bien, como resultados ya de la primera fase, para aquellos que no conocéis el proceso de evaluación de medicamentos en Cataluña, os doy aquí dos pinceladas. El órgano responsable de la evaluación y la decisión de financiación de nuevos fármacos en Cataluña es el Programa de Armonización Farmacoterapéutica. Este órgano está compuesto por dos consejos asesores, uno que asesora sobre los medicamentos de diagnóstico hospitalario y otro que asesora sobre los medicamentos que se prescriben en receta, ¿vale? Y un órgano decisor, que es la Comisión Farmacoterapéutica del Sistema Integral de Salud de Cataluña. Pues bien, en cada uno de estos comités participan dos pacientes o dos representantes de pacientes. Estos representantes de pacientes forman parte de un grupo más amplio de pacientes que se llama el Consejo Consultivo de Pacientes y que es un grupo de representantes de pacientes que forman parte de las asociaciones de pacientes presentes en la comunidad autónoma, ¿no?, en el ecosistema catalán. Este grupo de pacientes participa como interlocutor con las autoridades sanitarias en las diferentes políticas de salud que se llevan a cabo en Cataluña, en las cuales hay un proceso de colaborativo de decisión compartida. Las asociaciones de pacientes, además, también pueden actuar como agentes de interés en diferentes puntos del proceso farmacoterapéutico. Bien, pueden actuar como agentes que solicitan que se abra el proceso de evaluación farmacoterapéutico para un determinado fármaco de interés, o bien pueden presentarse como agentes para la revisión y la presentación de alegaciones tanto de los documentos técnicos de evaluación que realizan los consejos asesores como en el acuerdo de la Comisión Farmacoterapéutica, documentos que son públicos en Cataluña y previo a su consolidación y publicación en la página web del CatSalud. Pues bien, después de realizar estas entrevistas a todos estos agentes de interés de los que os hablaba antes, conseguimos identificar los tres principales retos. No significa que solamente hubieran esto, sino que quizá eran aquellos que más peso habían tenido, ¿vale? El primero de ellos es el tiempo y la dedicación requerida por parte de los participantes. Otro sería la necesidad de identificar y de seleccionar pacientes con interés a participar y la necesidad de educar y capacitar a estos representantes de pacientes en materia específica de acceso y evaluación. Y como hoy estamos hablando de experiencia, me gustaría darle la palabra a Cristina
para que nos cuente cuál ha sido su experiencia sobre el tiempo y la dedicación a participar en estos comités. Cristina. Buenas tardes. Entre 5 y 7 días antes de las reuniones de evaluación, los participantes recibimos los informes de los medicamentos que se van a evaluar. Preparar nuestra participación puede llevarnos unas cuantas horas, porque aunque la mayoría de las veces los informes vienen perfectamente hechos y realmente como paciente no ves nada que aportar, cuando se trata de enfermedades poco prevalentes en las que hay poca evidencia de los efectos de los medicamentos, acostumbramos a ponernos en contacto con las asociaciones de las enfermedades para recordar más información. Pondré un ejemplo. Revisamos un medicamento que era para niños con Dravet, que se caracteriza por ataques epilépticos. Entonces, el informe decía que se tenía que retirar el medicamento si no se reducían las crisis epilépticas en un 30%. Al hablar con la asociación nos dijo, a ver si es importante el número de crisis epilépticas, pero el informe no tiene en cuenta la duración de los ataques, la intensidad de estos ataques y la calidad de la vida del niño. Por tanto, nuestra aportación fue decirles, tengan en cuenta la opinión de los padres de estos niños y que hay otras variables que no se han puesto sobre la mesa y que para estos padres también son muy importantes. Muchas gracias, Cristina. Ahora me gustaría que Paco y Raúl nos compartieran su experiencia respecto a qué significa la capacitación y la educación. Paco, desde la perspectiva del representante de pacientes, y Raúl desde la perspectiva del planificador o el decisión de las políticas en salud. Paco, ¿quieres empezar tú? Pues de acuerdo. La formación es un pilar, creo que fundamental, aunque no exclusivo. Quiere decir, un paciente no tiene la obligación de conocer, al menos de inicio, todo lo que se le va a presentar. Pero a nivel macro de representación, la verdad es que la formación es un elemento absolutamente fundamental para tener la capacidad de aportar. Yo he recibido, Cristina también, Elisenda también, hemos recibido una formación bastante, bastante reglada, con bastante contenido, ¿no?, que ha tratado fundamentalmente de metodologías en la investigación básica y en la investigación clínica. También hemos tenido formación de bioética, hemos recibido formación de genética en enfermedades raras y en general, ¿no? También hemos recibido formación del entorno legal en el que se mueve la aprobación de un medicamento, con conocimiento de los diferentes sistemas que existen en el mundo, desde la FDA americana hasta la EMA europea y desde luego nuestras agencias en España, la Agencia Española del Medicamento y todas estas cosas, ¿no? También hemos tenido alguna formación en cuanto a tecnologías sanitarias, acceso a los medicamentos llamados huérfanos y a la legislación que le es específica y paralela. Es decir, que la herramienta de la formación es absolutamente importante y en este inicio de mi aportación, ya hace 6 años, creo que fue en el 2017, si no me equivoco, pues ya empezamos con una herramienta que llamamos el Summer School, que era una propuesta que partía ya directamente en aquel momento del director gerente del área del medicamento, y la propuesta a través del Consell de Pacients, como habéis explicado previamente, nos vino tanto a Cristina y a mí. Desde entonces habíamos participado en la Comisión Farmacoterapéutica de la Generalitat. Aquella formación significó un antes y un después, y fue una formación de  horas como mínimo, porque estuvimos una semana entera estudiando todos estos temas y haciendo prácticas, que fue muy, muy, muy útil para luego nuestra participación. Muchas gracias, Paco. Raúl. Buenas tardes.
Bueno, la Generalitat de Catalunya y por extensión, ¿no?, el Departamento de Salud y el CatSalut están comprometidas con la filosofía del gobierno abierto, con lo cual, digamos, con estos principios de transparencia, colaboración y participación. Esto en el caso de salud, concretamente, se imbrinca, ¿no?, con toda esta filosofía relacionada con la experiencia paciente, que proviene de la atención centrada en el paciente y de aquellos primeros postulados de Michael Moore y su medicina basada en el valor. Con lo cual, digamos que en realidad toda esta iniciativa participativa, ¿no?, se centra en parte en reconocer pues al paciente o al ciudadano, ¿no?, a la ciudadanía en general, como destinatario, ¿no?, de un servicio público, pero también como propietario del mismo servicio público y por lo tanto como un sujeto activo, protagonista en la toma de decisiones que tienen a ver con este servicio. Y este compromiso no se puede parar aquí, porque en el fondo el compromiso se centra en una participación efectiva, ¿no?, una participación de calidad. Para emitir esta participación fundamentada también es responsabilidad, obviamente, de la Generalitat, ¿no?, de la institución pública, pues garantizar la formación, la capacitación de estas personas que posteriormente pues tomarán parte en estas mesas de discusión, ¿no?, en estos espacios participativos donde se deliberará para al final tomar las decisiones. Con lo cual, pues este empoderamiento, ¿no?, que se podría, ¿no?, clasificar entre capacitación y motivación, cuando la motivación, en el caso de los pacientes, viene de casa, ¿no?, porque la llevan, digamos, inserida en su ADN, y esto es muy, muy, muy propio de ellos, muy propio de Cataluña, pues el hecho es que, digamos, la Generalitat, ¿no?, el Departamento de Salud, solo debe centrarse, ¿no?, en esta capacitación, ¿no?, y por lo tanto en asegurarse de que pone a disposición de estos pacientes, de estos ciudadanos, pues la posibilidad de adquirir estos conocimientos y estas habilidades. Fenomenal. Muchas gracias, Raúl, por compartir. Isa, se te ha silenciado el micrófono. Vale, ahora. Ahora vamos a dar paso a los, como os decía, a los facilitadores, ¿no? Y como puntos claves que han impulsado que este procedimiento se haya podido llevar a cabo, serían cuatro puntos claves, ¿no? El trabajo por el bien común y el debate constructivo. Los pacientes, ¿no?, bien formados e informados, los pacientes con voluntad e interés y los pacientes que representan las necesidades colectivas, ¿no? Y aquí quería darle la voz a Elisenda, ¿no?, que nos va a hablar sobre la voluntad y el interés a participar. Sí, es muy importante, ¿no?, que las personas que participamos en todos estos espacios, como es el de la Comisión del Medicamento, ¿no?, tengamos ganas de realizar esta tarea. Para eso debemos dar un paso más hacia adelante de lo que llamamos el paciente experto, ¿no? Me explico. Tiene que ser una persona capaz de aportar a la comisión las necesidades de los pacientes de cualquier enfermedad, no solamente de la suya, ¿no?, sea la que sea. Y para llegar a hacerlo se debe conocer muy bien el ámbito en el que nos movemos, ¿no?, el ámbito de tanto de las necesidades y expectativas que tenemos los pacientes, como decía antes Cristina, ¿no?, que tenemos el teléfono o los mails, ¿no?, entre nosotros nos comunicamos. Hay que tener las ganas de ponerte en contacto con el resto para recibir inputs, ¿no?, para poderlo aportar después en la comisión y después conocer muy bien también todo lo que es el proceso del medicamento para poder hacer las intervenciones. Yo creo que esto es lo más importante, ¿no?, sobre el interés que podemos tener en nuestra participación.
es importante. Y además, como decía antes Raúl, ¿no? Es todo una participación voluntaria por parte de todos, que también hay que tenerlo en cuenta. María Antonia, ¿nos querrías compartir tu experiencia sobre por qué es importante y por qué es un facilitador que los pacientes estén bien formados e informados? ¿Qué significa esto? Significa que, y hablo desde mi experiencia, más allá de lo que pudiera yo anticipar, que su participación superó mucho mis expectativas. Yo estuve implicada en el programa de armonización del 2010 al 2020 y los pacientes, las pacientes, se incorporaron en el 2017. O sea que tengo muy presente que era trabajar sin pacientes en la toma de decisiones y lo que fue luego con pacientes. Los pacientes, ¿qué aportan? La voz del paciente nos habla de lo que significa vivir con la patología para la que vamos a evaluar un fármaco. Esto no está escrito en los ensayos clínicos, no está escrito. Y los pacientes han dedicado tiempo, lo han explicado Cristina y ahora Lisenda también, a hablar con los afectados por la patología. ¿Y qué es lo que más se enfocan? ¿Qué veía yo? Calidad de vida, no solo del paciente, de los cuidadores. Esa es la gran aportación. Esto, cuando ellos no están presentes, queda absolutamente diluido y desdibujado. Su foco es esto y para poder llegar a aportar todo esto, aparte de ganas, que es la condición una que acaba de escribir muy bien Elisenda, todo esto se aporta de una manera absolutamente altruista, también la de la mayoría de evaluadores, así es como está organizado en Cataluña. Es imposible llegar a esto si aparte de la motivación, las ganas, no hay mucha formación. Paco ha hablado de esto, ha entrado en detalle, mucha formación y la generosidad de hacer una aportación que permite que las decisiones de todo el programa evaluativo sean mucho mejores. Me quedo aquí. Muchas gracias, María Antonia. Raúl, ¿qué nos puedes decir sobre el bien común, ¿no?, y el debate constructivo? Bueno, en principio, digamos que hay que articular, ¿no?, las interlocuciones. Una entidad de pacientes, ¿no?, como un colectivo con un interés específico, está totalmente justificado para interpelar a la administración o a cualquier servicio público en relación a lo que llamamos comúnmente qué hay de lo mío, ¿no? Pero ya tiene sus vías, ¿no?, sus canales de comunicación para ejercer esta voz. En principio, nosotros partimos de la base de que la participación o la participación tal como la entendemos nosotros, ¿no?, esta deliberación, esta participación deliberativa, solo se puede producir desde un punto de vista, digamos, como diría Vermaas, ¿no?, de racionalidad comunicativa, dejando la racionalidad instrumental a un lado, ¿no? Es el hecho de acudir, ¿no?, a la dinámica participativa con la sinceridad, ¿no?, de ejercer una voz de verdad y también con la disposición a escuchar cuáles son las explicaciones que la administración puede dar en relación a una toma de decisiones concreta. Con lo cual, digamos que solo es posible ubicarse, ¿no?, en esta racionalidad comunicativa si se parte de la base de que se aboca, ¿no?, se es partidario, ¿no?, del bien común. Si se pone en el sombrero de pacientes en general o incluso en algunas situaciones de ciudadanos catalanes y dejan a un lado sus necesidades explícitas como representantes de una necesidad de salud concreta. Muchas gracias, Raúl.
Pues vamos a pasar al siguiente, ¿no?, resultado de este estudio, que lo que conseguimos identificar fue cuáles habían sido los pilares básicos o los pilares esenciales sobre los que se tiene que sostener la participación de pacientes. Y estos cuatro pilares son, en primer lugar, el liderazgo institucional. En segundo lugar, la buena definición de objetivos concretos. En tercer lugar, el establecimiento de una metodología de participación. Y en cuarto lugar, que exista un retorno de la calidad. Y de nuevo invito a Raúl a compartir su experiencia sobre estos cuatro pilares, porque al final son los que recaen más a nivel del planificador o del diseñador de las políticas. Raúl. Bueno, sobre los cuatro, en relación al liderazgo institucional es el principio motor, o es la primera, digamos, condición que se debe cumplir para que la participación tenga sentido, ¿no? Como decía, en nuestro marco, ¿no?, de participación, debemos tener en cuenta que la participación nunca puede sustituir, digamos, el papel del decisor público, por el hecho de que va a ser este el que va a tener que rendir cuentas de su gestión y no va a poder escudarse jamás detrás de la participación. Con lo cual, solo a través del compromiso de la institución, pero también de la institución en general, pero también del decisor en concreto, a nivel personal, de que va a hacerse permeable al resultado de la participación de cara a incorporar, ¿no?, este resultado a su toma de decisiones, se encuentra un sentido a la participación, si no, no lo tendría, ¿no? En cuanto a los objetivos definidos, son fundamentales desde el punto de vista de que hay que poner unos marcos de debate, hay que poner, digamos, vallas al campo, ¿no? Si no centramos, ¿no?, el marco de debate o el objetivo que perseguimos, pues al final acabaríamos teniendo pues una discusión de bar, ¿no?, o digamos cualquier cosa pues menos concreta, ¿no? Y en este caso, sobre todo en el caso de medicamentos, pues buscamos, digamos, finalidades muy, muy, muy específicas. En cuanto a la metodología de participación, pues digamos que es la forma, ¿no? Además, es un ejercicio de respeto a estas personas, como antes comentaba Elisenda y Cristina también. Son personas, o nosotros, digamos, implementamos un sistema de participación no remunerada, por lo tanto es voluntaria. Esto supone que el ejercicio de esta participación es un ejemplo de calidad ciudadana, ¿no?, de generosidad, con lo cual, qué menos que garantizar que esta interlocución pues se va a producir dentro de unos parámetros pues controlados, que son esperables, que se informan, ¿no?, a los participantes antes de que se produzcan, y que por lo tanto estos ya saben a qué atenerse, ¿no?, a qué es lo que va a pasar cuando acuden a una interlocución o a una iniciativa de esta tipología, y el retorno, y además que sea de calidad, es digamos el cierre, ¿no?, que le da sentido a la misma participación. Primero, por lo que decíamos, porque es un ejercicio de responsabilidad y de respeto a estas personas que participan. Segundo, porque si no entendemos para qué ha servido, pues difícilmente volveremos a participar. Está claro. Y tercero, porque es fundamental a la hora de entender cómo se ha tomado la decisión en última instancia, ¿no? Y por lo tanto, a la hora de generar esta cercanía, esta corresponsabilidad, ¿no?, y este empoderamiento que es lo que genera en última instancia esta participación y que es lo que se busca, ¿no?, desde la administración pública. Muchas gracias, Raúl. Y ahora ya, pues, bueno, como al final nos encontramos en el entorno del observatorio de la experiencia, pues yo creo que el resultado más valioso que podemos ofreceros, ¿no?, de esta primera fase del proyecto es realmente la experiencia de todos los compañeros que están hoy aquí, María Antonia, Cristina, Paco y Elisenda. Así que, bueno, este es el momento en el que os pediría, os agradecería
si podéis compartir vuestra experiencia personal, ¿no? de todo este tiempo como miembros de los comités de evaluación de medicamentos en Cataluña. Si queréis, empezamos, María Antonia, por el orden de las diapositivas. Y quito esta, dejo de compartir la pantalla porque creo que ocupa demasiado espacio, ¿no? Y que es más amable, ¿no?, que nos veamos todos. María Antonia, cuando quieras. Muy bien. Ya he anticipado que mi valoración es muy, muy positiva y que superó mis expectativas. ¿Por qué la superó? ¿Cuáles eran mis expectativas? Primero, no conocía bien el nivel asociativo, lo que supone tener un Consejo Consultivo de Pacientes en Cataluña con un plan estratégico ultra exigente. Esto no lo sabía y me parece fundamental. Cuando conoces esto, creo que puedes esperar más de lo que yo esperaba. Temía que podía haber, desde mi desconocimiento, tal vez un potencial conflicto de interés. Jamás lo viví. Durante el tiempo que tuve la responsabilidad de presidir el Consejo Asesor, ¿no? En ningún momento. Y ya hemos adelantado por qué eso no pasó. Así que no voy a volver sobre ello. Desde la generosidad extrema y las ganas de ayudar, aportando información rigurosa, que no están los ensayos clínicos, que es para lo que los técnicos estábamos realmente entrenados. O sea, se incorporaron, que sinceramente debe dar un poco de susto esto, un comité formado por más de 20 personas con un perfil técnico muy alto, muy alto. Estaban los mejores especialistas médicos y de farmacia hospitalaria y de la administración, con mucho nivel, con mucha experiencia en evaluación de medicamentos, que enfocaban qué datos de eficacia se derivaban de los ensayos clínicos, qué datos de seguridad, qué coste, una vez tenía coste y financiación por parte del ministerio, qué suponía esto, y este era el foco. Y los 6 años que no participaron pacientes, el marco era lo que trabajábamos aquí, con unos informes técnicos muy potentes, sinceramente, muy bien hechos. Había mucho esfuerzo aquí, pero los técnicos ya estábamos entrenados para esto. Como decía antes, lo que aportan los pacientes es que va más allá del ensayo clínico y es fundamental. O sea, hacen una lectura que permite un conocimiento mucho menos técnico de la patología, cómo es el día a día del paciente, del cuidador, si lo requiere, todo esto. Y cuál es la calidad de vida del paciente. Y con lo que aporta el fármaco, porque no se libran de leer todo el informe técnico, que tiene un montón de páginas y esto tiene mucho mérito, ¿cómo se puede traducir en calidad de vida? Y si no lo ven, lo preguntan. Son muy participativos, preguntan, ¿y esto qué supondrá? Y como hay responsables médicos, pues ya decía, farmacéuticos, entre todos se consigue dar la mejor respuesta posible a todo esto. Y teniendo en cuenta esto, deciros, y de esto yo personalmente estoy muy orgullosa, prácticamente todas las decisiones, recuerdo un único caso en 10 años que estuve, o sea, en la época prepaciente también, se busca el consenso, se buscaba el consenso, o sea que toda la información vertida, la técnica y esta que os comento ahora de los pacientes permite tomar decisiones más ajustadas. Y otra cosa que me parece fundamental, que hablando con Cristina y Elisenda de estas cosas, fueron palabras suyas,
es que como hay ese interés por buscar el consenso, todo esto puede revertir en los pacientes y afectados por la patología, y nadie es mejor interlocutor que ellos, los pacientes, para hablar con otros pacientes. Esto me parece de una potencia extrema, de una transparencia, porque vivirlo en primera mano permite explicar por qué razón se tomó tal o cual decisión. Y en contra de lo que pueda parecer a veces, no siempre es el coste de los medicamentos. A veces sí, ¿eh? A veces lo que aportan tiene un coste extraordinario, difícil de asumir. Pero no hablo de esto, hablo cuando hay algún factor relacionado con la eficacia, ya veremos si con la efectividad o con la seguridad. Hay un nivel muy alto para ponderar la seguridad de los fármacos cuando los estamos evaluando. Y entonces, para que la participación sea de calidad, de nuevo, formación, motivación antes, un objetivo claro, también se ha hablado de esto, y diríamos que nos falta seguramente algo que estaríamos ya este programa de armonización en condiciones de aportar, es valorar qué resultados conseguimos con un comité tan pluridisciplinar y enriquecido con la aportación de los pacientes. Estamos midiendo resultados en salud, pero pienso que podríamos ir más allá y ser sensibles a estos factores. Ya que hablamos hoy específicamente de la aportación de los pacientes, pues cómo sus intervenciones acaban dando seguridad sobre, más seguridad sobre las decisiones que se toman. Muchas gracias, hermana Antonia. Elisenda, te pasamos el encargo. Bien, pues Cristina, ¿nos puedes contar tu experiencia, por favor? Bueno, mi experiencia, tengo que decir que fue absolutamente positiva. Aprendimos muchísimo y hemos conocido gente realmente excepcional. Tengo que decir que desde mi punto de vista llevo muchísimos años representando pacientes y esta ha sido la mejor experiencia de todos los años. No solo es que he aprendido, sino que he interactuado con gente que, un poco lo que decía María Antonia, cuando llegas, todos son súper, súper cracks en lo suyo. Al principio da bastante vergüenza hablar, pero te sientes incorporado en el conjunto. Y nosotros siempre íbamos balanceando lo que nos tocaba decir. Es decir, nosotros aportamos la experiencia de vivir con las enfermedades, aportamos lo que es el vivir tomando según qué medicaciones. Entonces, nosotros siempre balanceábamos lo que es la parte buena del medicamento, la efectividad del medicamento, con sus efectos adversos. Y aquí nosotros le dábamos muchísima más importancia de la que teóricamente se ponía sobre la mesa. Por ejemplo, si nos decían, este medicamento da náuseas, nosotros decíamos, que vivir con náuseas. Y parecía que náuseas era un efecto adverso menor. Y nosotros, no, que vivir con náuseas es muy dificultoso. Es decir, nos hemos sentido escuchados y la verdad, yo tengo que decir que lo he disfrutado muchísimo. Muchas gracias, Cristina. ¿Paco? Pues sí, estoy en la línea de positividad que estáis apostando. Para mí, personalmente, de verdad que ha sido un reto importante, ¿no? Siempre me ha gustado leer, siempre me ha gustado estudiar y esta parte de mi vida, esos 6 años que he estado en 2 comisiones, no solo en esta de la Comisión Farmacoterapéutica, sino en otra un poco más específica, que era la de medicamentos en situaciones especiales, que todavía es un reto, si cabe, un poquito mayor
por la singularidad que tienen las decisiones, ¿no? Pero ha sido, ya digo, un reto personal importante y sobre todo un cambio de perspectiva de cómo empezar a ver este tipo de decisiones en el que crees que los elementos económicos son casi decisorios y resulta que no son precisamente, es más, en las reuniones en las que he participado durante todos estos años, muy pocas veces, y María Antonia lo sabe bien, muy pocas veces se ha tenido en cuenta el elemento económico a la hora de decidir. Primero se discute por la eficacia, por la eficiencia que pueda tener ese medicamento. Y desde el principio, cuando yo he participado en esas comisiones, he tenido como una especie de seguridad añadida cuando he visto el nivel, evidentemente, técnico y profesional de los que han participado, ¿no? Y me ha dado seguridad a la hora de entender que había gente con mucha cabeza a la hora de decidir estas cuestiones para nada superficiales, ¿no? Con lo cual a mí me ha cambiado un poco también la perspectiva a pensar, ¿no? que la decisión de los medicamentos también tiene un componente de responsabilidad social en la medida que te haces idea de que no todo lo que es posible pedir sea necesario pedirlo o soportable pedirlo, ¿no? Porque contamos con unos medios evidentemente limitados. Esta conciencia también de la limitación me lleva a una corresponsabilidad muchas veces, ¿no? Y te hace pensar que no todo es posible. Y hay que decidir, ¿eh? Porque lo que no puedes es mirar para otro lado. O sea que luego desde el punto de vista humano ya os digo que la relación con técnicos, con gerentes y con profesionales de la altura con los que nos hemos relacionado, ha sido siempre abierta. Hemos tenido todas las posibilidades del mundo de conectarnos por teléfono, presencialmente o a través del medio en el que estamos utilizando. Y eso ha sido una facilidad en la que nosotros no hemos encontrado, creo que esta experiencia la podemos compartir perfectamente, no hemos encontrado nunca peros ni barreras que nos hicieran inaccesible nuestra participación libre y responsable. O sea que yo estoy realmente contento de esta aportación. Muchas gracias, Paco. Elisenda. Muchas gracias, Isabel. Bueno, igual que mis compañeros, ¿no? Yo creo que el participar en estas comisiones es súper enriquecedor. Y me atrevería a decir que no solo para los pacientes, sino para todos, ¿no? Como decía María Antonia, yo creo que todos los que formamos parte de las comisiones nos enriquecemos con este trabajo conjunto, ¿no? Como experiencia personal, se adquiere una perspectiva del sistema sanitario desde un ámbito diferente, como es el del medicamento, del que como paciente muchas veces se dispone de muy poca información antes de involucrarte en todo esto, ¿no? No sabes bien cómo funciona todo el sistema. Y es importante también conocerlo. También se adquiere conocimiento sobre diferentes enfermedades, sobre colectivos de pacientes que desconocías y sobre todo se empieza a pensar diferente porque te abres a que hay temas transversales que nos atañen a todos, ¿no? Y que hay que trabajarlos. Y haciendo que las ideas que transmitimos sean desde una perspectiva de vivencias reales, ¿no? Que antes María Antonia lo ha explicado, ¿no? Que pueden aportar aspectos de los medicamentos que no se consideran en las evaluaciones puramente clínicas, así como nuestra experiencia con efectos secundarios, con el manejo de la enfermedad, con la calidad de vida, como por ejemplo, ¿no? Poner encima de la mesa pues que hay medicaciones, sobre todo las de hipertensión, que hacen a la persona que tiene que ir más veces al baño por la mañana, pues que esto le puede afectar mucho en sus rutinas diarias, ¿no? Para participar también hay que estar preparada, ¿no? Tal y como se ha dicho anteriormente, tanto por parte de los pacientes como también del resto de profesionales de la comisión, que tienen que estar abiertos también a este tipo de participación. Y hay que conocer muy bien los procesos de los que hablamos, ¿no? Los procesos técnicos de evaluación. Hay que deliberar también
desde todos los puntos de vista, ¿no? Y deliberar juntos, como bien se ha puesto encima de la mesa, ¿no? Profesionales y pacientes, que es como llegamos a hacer el trabajo que se hace, ¿no? Seguro que ayudamos, bueno, supongo que los pacientes tenemos esta perspectiva de que ayudamos también a los profesionales de salud a entender mejor cuáles son nuestras necesidades, nuestras expectativas y todo aquello que necesitamos, ¿no? También creo que nuestra participación añade transparencia, ¿no?, a las decisiones que se toman, porque se da a conocer cómo se toman estas decisiones, las razones por las que se toman, y además desde las propias asociaciones ayudamos a diseminarlas muchas veces, ¿no? Y por supuesto también poner encima de la mesa, ¿no?, que nuestro punto de vista es diferente desde otra perspectiva. Y que antes ha salido también, no queremos cualquier cosa a cualquier precio, ¿no? Que esto también es importante, que a veces se teme esto, ¿no? Y es así. Y respecto a los comités que se vayan a crear de evaluación, ¿no?, les diría que incluir a pacientes, pues tienen que comenzar por ofrecer capacitación y formación específica a las personas que quieran involucrarse. Tanto a los pacientes, como he dicho antes, como a las personas que ya forman parte de estos comités, para aprender a trabajar juntos, ¿no? Y adaptar horarios, adaptar al mejor formato de reuniones. Bueno, hay que hacer todo el puzzle, ¿no? Hay que establecer todo el proceso establecido. Pero con ganas yo creo que se puede hacer. Fenomenal. Pues muchísimas gracias. Nos hemos comido un poquito de tiempo de la parte de preguntas y respuestas. No sé, Jessica, tú cuando tengamos que cerrar la sesión, pues nos lo dices. ¿Alguna pregunta de la audiencia, para los participantes? Había una pregunta en el chat que ya le he contestado. Vale, pues si no hay ninguna pregunta. A ver, yo tengo varias preguntas, lo que no sé si nos va a dar tiempo a responderlas. Ah, mira, Sofía, adelante. Hola, buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias por la presentación, bueno, de las diferentes, los testimonios, ¿no?, de todas. Ha sido súper interesante, ¿no?, ver cómo, bueno, lo que habéis dicho, ¿no?, cómo enriquece que pacientes estén participando con, bueno, expertos en esta evaluación. Yo desde el desconocimiento de lo que es, ¿no?, una mesa de evaluación para medicamentos, quería preguntaros, y quizás lo habéis mencionado, pero no lo he entendido bien, si las aportaciones de los pacientes son vinculantes o si son sugerencias y después igualmente la decisión de incluir o no los comentarios sigue siendo responsabilidad de la administración pública. Esto era un elemento que no me había quedado claro y que creo que es importante, como bien habéis dicho, ¿no?, para que sea una participación, digamos, que aporte valor, ¿no?, y sobre todo que, bueno, que los pacientes sigan queriendo participar, ¿no?, porque si no se incorporan los comentarios después puede ser incluso contraproducente, ¿no?, generar participación si después no se toma en cuenta, o si es que no se toma en cuenta, justificar el por qué no se ha podido incorporar finalmente en la evaluación final. Y la segunda pregunta era sobre, habéis dicho, bueno, una participación voluntaria. Y era para saber si en los otros países que habéis, digamos, estudiado, ¿no?, en la primera fase del estudio, si también la modalidad de participación de los pacientes es en base al voluntariado o si hay, no sé cómo decirlo, no sé si es un nivel de profesionalización, ¿no?, de las asociaciones que participan o de los pacientes directamente, ¿no?, si esto, hay otras modalidades que no solamente sea base al voluntariado, porque también pues es muy difícil, ¿no?, hacer, como lo han mencionado, ¿no?, lo habéis mencionado, ¿no?, tener tiempo y mantener, ¿no?, esta participación pues activa durante mucho tiempo. Gracias. Vale, voy a, creo que es mejor que contestéis vosotros la primera pregunta, ¿vale?, que es más importante. La parte de la segunda pregunta, si quieres, luego te la contesto yo, por pues el si hecho queréis, de que es quizás mejor compartir la experiencia. Os puedo dar un input a la primera pregunta en cuanto a las reuniones en las que se recoge la opinión del paciente.
María Antonia ya ha apuntado que la mecánica general es la del consenso. Es decir, que en la comisión farmacoterapéutica no ha habido, creo, ninguna de las reuniones en las que haya habido que votar por diferencias específicas. Con lo cual, solo recuerdo que personalmente, y era por un tipo de medicamento que nosotros los pacientes pensábamos que incluso podían estar fuera del mercado, literalmente casi, ¿no? Y entonces se creó ahí un poco de diferencias y tal, ¿no? Y la propuesta de decir, bueno, pues digamos el dictamen que se realiza posterior, después de las reuniones, pues se debía coger o no, y entonces trataron de convencernos de que o variamos la posición o, en fin, se siguió un poco la discusión. Evidentemente no era tema de atrincherarse en la opinión, y al final consensuamos que fuera adelante con un tipo de calificación que no voy a entrar en los términos. Era un tipo de calificación, digamos, más baja de lo habitual. Solo recuerdo ese caso en el que se recogía que vale, se cambiaba un poco la calificación porque no, los medicamentos no presentaban ni nivel de eficacia ni los parámetros eran muy convincentes. Solo recuerdo ese caso. En la otra comisión sí que los votos eran con una metodología de votación. Si éramos 12 personas con ello, la metodología era calificar 12 conceptos sobre un medicamento, 8 de carácter cuantitativo, 4 de carácter cualitativo, y sobre esos, cada uno de esos apartados había que darle una calificación que iba del 1 al 5, y se hacía con un método, vamos a llamarlo, más o menos científico a la hora de votar y decidir sobre un medicamento que tenía mucha complejidad, ¿no? Y el resultado era el que daban en las votaciones, lo cual a los pacientes, a los profesionales y a los técnicos les daba un elemento objetivo para poder decidir sobre un medicamento, ¿no? Y esta era la mecánica. Solo puedo recordaros, por cierto, que hay un prejuicio respecto a la participación de los pacientes muy generalizado, de que pueden aprobar cualquier cosa. Y recuerdo perfectamente un ejercicio en el que yo participé cuando recibimos la formación, en el que el grupo de investigadores iba a calificar el medicamento, el grupo de técnicos iba a calificar el medicamento y el grupo de pacientes iba a calificar el medicamento. Y había que decir, ¿lo apruebas o no lo apruebas, ¿no? Pues os puedo asegurar que los técnicos y los investigadores lo aprobaron y los pacientes no. O sea que quiere decir que es un prejuicio poco fundamentado a la hora de este tipo de toma de decisiones. Nada más. Isabel, si me permites, sobre la pregunta de Sofía, añadir algo muy interesante lo que ha comentado Paco ahora sobre medicamentos huérfanos y esto que es otro contexto, pero en cualquier caso, por encima de estas comisiones técnicas que son de las que hemos hablado, hay otra comisión con más representación de la administración sanitaria y de los últimos decisores, los que realmente asumen la responsabilidad, que, digamos, no es vinculante nada de lo que hacemos los técnicos junto con los pacientes a nivel de la primera evaluación básica con informes científicos muy potentes, etc. No es vinculante porque quien toma la decisión es quien asume la responsabilidad de haber tomado esa decisión y eso corresponde a la administración sanitaria. ¿Qué ocurre? Que yo no recuerdo ningún caso en el que no se haya hecho, no se haya tenido en cuenta y utilizado para tomar la decisión la evaluación técnica con la participación de pacientes, pero podría darse el caso por razones que los técnicos no evaluamos, los pacientes conjuntamente. Así que sobre el grado de vinculación,
quien asume la responsabilidad no es ese comité técnico con la ayuda de los pacientes. Raúl ya nos lo había puesto encima de la mesa antes, ¿no? Porque no solamente hoy estamos hablando del caso de los comités de evaluación de medicamentos, pero la voz de los pacientes, ¿no?, debe estar incluida en mucho más allá, ¿no?, de lo que es la evaluación de medicamentos, sino en el codiseño muchas veces de las políticas sanitarias, ¿no? Y es importante tener en cuenta esto, ¿no?, que, como tú bien dices, el último decisor es el que asume la responsabilidad. Joan, ¿quieres compartir con nosotros alguna pregunta? Sí, gracias por las presentaciones. Me parece totalmente de acuerdo, ¿no? Quien asume responsabilidad, o sea, quien decide es quien tiene responsabilidad, ¿no? Pasa que si es inteligente, que no pasa siempre, quien tiene responsabilidad pregunta a todos los implicados y se interesa por todo, ¿no? Esto es un comentario. La idea es, a mí me parece que es un proceso muy bien estructurado, muy fiable, pero bien hecho. ¿Hasta qué punto creéis que esta metodología sería extrapolable a otras iniciativas para mejorar los servicios? Raúl, Antonio. No sé. Quizá desde mi experiencia, intento ser breve. ¿Qué había antes de montar el programa de armonización? Cada hospital decidía si utilizaba o no un determinado fármaco y cómo lo utilizaba en caso de aprobarlo. Había diferencias importantísimas entre hospitales. Había comisiones de farmacia y terapéuticas locales que aprobaban el fármaco y otras no, de manera que había una variabilidad en el acceso a esos mismos medicamentos muy grandes. Esa fue, pienso, la principal causa, y Raúl seguramente sobre esto puede añadir más. Esto lo montó en el momento que tenía responsabilidad Tony Gilabert en el año 2010, en plena crisis económica. O sea, donde se veía que el incremento en medicación de uso hospitalario era estratosférica, crecía de manera exponencial con dos dígitos interanuales. Parecía que, bueno, que aquello sería realmente insostenible, y más en ese momento. Entonces se montó el programa de armonización a imagen y semejanza a las comisiones de farmacia y terapéutica para tomar decisiones equitativas para que los pacientes tuvieran acceso a los mismos fármacos en las mismas condiciones en todo el entorno sanitario autonómico, y también para trabajar muy concienzudamente el tema de la sostenibilidad. Ya veis el ejemplo que ha puesto Paco, con compromiso de todo el mundo. O sea, creo que es un caso de éxito como pocos de los que haya yo vivido en el modelo sanitario y en mi experiencia de 40 años en todo esto. Muy recomendable ir a la una y elegir, pues, los elementos que ya hemos descrito como ingredientes catalizadores de todo esto. Yo, a mí me gustaría añadir que como fundamento, ¿no?, es extrapolable a casi cualquier servicio, sea público o privado, ¿no? Si es privado, digamos, la empresa, ¿no?, productora del servicio, va a estar totalmente interesada en adaptar sus servicios a las necesidades de sus consumidores, de su público objetivo. Si es pública, además, ¿no?, hay que sumarle el hecho de que el público objetivo no deja de ser el propietario del servicio, con lo cual, totalmente extrapolable. Ahora, también es verdad, y hay que destacarlo, lo comentábamos antes de empezar, que esta iniciativa, ¿no?, siendo quizás la iniciativa participativa que ha requerido más tecnificación de todas las que hemos llevado a cabo, ¿no?, desde el Departamento de Salud o desde el CatSalud, por el contenido que trata, aprovecha la oportunidad.
En la consecución, ¿no?, del estudio que se ha hecho, ¿no?, hablando con Alira, hemos tratado algunas veces, ¿no?, del interés de otras comunidades autónomas españolas o de otros sectores a, digamos, extrapolar el modelo para implementarlo pues donde sea. Y sí es verdad que Cataluña cuenta con una especificidad en este sentido, ¿no? Un sector asociativo muy potente, muy histórico, con mucha tradición, con gente pues voluntaria, digamos, como decíamos, que lo lleva en el ADN, que la concienciación pues la trae de casa, que las ganas pues le mueven a hacer este tipo de cosas y que además pues acumula pues este conocimiento sistemático que con un poco de formación, ¿no?, un poco de capacitación es capaz pues de sentirse desenfadado, ¿no?, o desenfadada a la hora de participar con los máximos expertos en un tema determinado del país. Quizá no es la realidad de todos los sectores y ante cualquier realidad distinta, pues a lo mejor sería necesario adaptar el procedimiento, ¿no? Muchas gracias, Raúl. ¿Alguien más quiere compartir alguna pregunta? Yo quisiera añadir una cosa. Que uno de los baldones básicos que ha hecho que esto funcionara era el Consejo Consultivo de Pacientes de Cataluña. Es decir, el que todas las asociaciones estén agrupadas bajo un mismo paraguas, que es este consejo, que es un consejo que está dentro del Departamento de Salud. Es un consejo que, digamos, el consejero de salud de la comunidad tiene a los pacientes dentro de su propio departamento diciéndole cuáles son sus necesidades y qué necesidades no están cubiertas correctamente. Desde el diálogo, desde la cooperación, desde el trabajar juntos en equipo, esto es el cambio total. Esto es lo que ha permitido que todos estos avances tengan lugar y que en estos momentos estemos trabajando en que los pacientes estén también en las mesas de evaluación de nueva tecnología sanitaria. Es decir, vamos en equipo. No estamos enfrentados a la Consejería de Salud, sino que trabajamos en equipo con la Consejería de Salud para conseguir un mejor sistema sanitario para todo el mundo. Muchas gracias por el mensaje, Cristina. Jessica, no sé cómo vamos de tiempo. Ya justito tirando a que, bueno, ya estaría, ¿no? Bueno, daros muchísimas gracias a todos los participantes por vuestras presentaciones. Ha sido una sesión muy interesante. Y hoy, antes de acabar, os queríamos compartir algunas cosas que nos hacen ilusión, pero antes os quiero anunciar nuestras próximas actividades. Quedan algunas plazas, pero ya poquitas, para la segunda edición del curso Fundamentos Theoric Practics en la Evaluación de la Experiencia de Paciente. Las fechas son en los días 12, 13 y 14 de marzo. Y aquí tenéis el QR por si queréis encontrar el programa o información para inscribiros. También anunciaros que el próximo 1 de febrero haremos el acto de presentación de la Oficina de Innovación Promoguda per Pacients i Cuidadors en la Ferreres Valentí. En el QR también pues, encontraréis más información sobre este acto y el programa. Y finalmente, nos hace mucha ilusión poderos enseñar, espero que se escuche, este vídeo. No. No se escucha. Se ve, pero no se escucha.
Me comentan que no se escucha, entonces, no. Bueno, explicaros que del 11 al 15 de marzo realizaremos la Semana de Intercambio de Experiencias, que es la segunda edición, y en el QR podéis encontrar una pequeña explicación de lo que haremos y próximamente colgaremos el programa y más información sobre esta semana. Pues muchas gracias a todos. Muchas gracias. Y que vaya bien. Espero que pronto podamos compartir más experiencias en nuevas comunidades autónomas con todos vosotros. Un abrazo muy grande. Gracias por venir. Gracias. Muchas gracias.